Ortiz Farm, a producer of quality coffee beans in Peru. Believing a PR campaign would revive her flagging business, the young proprietor slammed into the American MMA scene like a comet falling to Earth. After her debut, Azucena saw the King of Iron Fist tournament as a means to maintain her trajectory of success. Given the countless products she'd come up with during her bouts, she decided to join the tournament and further Ortiz Farm's global expansion. Nada mejor que luchar para inspirar el desarrollo de nuevos productos. Welcome to the King of Iron Fist Tournament. First up, hagámoslo. Get ready for the next battle. Oye, ¿cuál es tu bebida favorita? Round one. Fight. For the next battle. Qué relajante. Oye, ¿cuál es tu bebida favorita? Round one. Fight. Get ready for the next battle. Qué relajante. Oye, ¿cuál es tu bebida favorita? Round one. Fight. Fight.
for the next battle. Qué relajante. Oye, ¿cuál es tu bebida favorita? Round one. Fight. For the next battle. Qué relajante. Oye, ¿cuál es tu bebida favorita? Le thé est la meilleure boisson. Round one. Fight. During the tournament, Azucena met the tea-loving socialite, Lily. Even after the tournament concluded, the pair would continue to clash in heated debate, a feud between coffee and tea. Il faut du thé pour clore un repas. Ce thé rochefort rose cultivé sur nos terres est absolument divin. ¿De qué hablas? Es obvio que es café. Nuestra mezcla de azucena es la mejor. Oye, ¿cuál crees que es el mejor? No parece interesarle a ninguno de los dos. ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Qué tal si los mezclamos juntos?
J'ai entendu parler d'une boisson de ce genre en Asie. Alors c'est de l'appropriation culturelle. Ay, no seas anticuada. Aquí hay un pequeño extra. ¡Tarán! ¿Qué tal esto? Te apuesto que funcionará. Mi inspiración nunca me falla. ¿Eh? ¿Ah? Sabía que sería bueno. Azucena would go on to sell this drink to global acclaim. ¶¶